Bien, y para finalizar, os voy a explicar ahora cómo controlar la pinza del robot. Mirar, es seguir en realidad el mismo procedimiento que hemos estado siguiendo hasta ahora, a excepción de que vamos a hacer que controlamos el dedo de la izquierda con el servo, pero el dedo de la derecha lo que va a hacer en realidad es replicar el movimiento del dedo de la izquierda, ¿vale? Bien, vamos a empezar arrastrando la articulación 4, como veis aquí. Vamos a arrastrarla dentro de lo que es la base de la pinza. Eso es. Y vamos a arrastrar esta pieza de aquí, su pieza dinámica, dentro de la articulación 4. Y, por supuesto, la pieza que no es dinámica. Eso es. Y ahora necesitaremos esta articulación de aquí. Esa es, la 18. Dentro de esta y esta pieza de aquí, la dinámica, vamos a hacerla que dependa de la 18. Eso es. Y ahora, esa es una de las cadenas cinemáticas. De nuevo, aquí tenemos una cadena cinemática cerrada, ¿vale? Como podéis apreciar. Entonces, la otra cadena cinemática que tenemos es desde la propia base de la pinza al dedo. Con lo que tenemos. Esa articulación, que ponerla en la base de la pinza de nuevo y ahora arrastrar el dedo. Ah, por cierto, esta de aquí me la he dejado antes. Esta la arrastro. Ahí. Vale, y ahora tenemos que arrastrar el dedo, que es esta, dentro de la articulación que he movido hace un momento, que es la 17. Eso es. Esta de aquí y arrastra el dedo. Y a su vez arrastra a la geometría no pura del dedo, de la izquierda. A ver que lo localice. Aquí está. Vale, eso es. Entonces, ahora lo que me hace falta es esta de aquí, arrastra esa, y que tenemos por aquí, esa de ahí. Pues esta tiene que ir dentro del acoplador, que es esta de aquí. Y me hace falta un dummy, que voy a añadir y simplemente le llamo gripper, vamos a llamarle finger left y que, bueno, pues de nuevo vamos a poner un tamaño más reducido, vamos a hacer que esté en esta capa, perdón, y vamos a duplicar este y lo vamos a poner como target. De forma que vamos a vincularlos. Eso es. Y del tipo Dynamics Overlap Constraint. Eso es. Y ahora lo que tenemos que hacer es moverlo aquí. Porque una de las cadenas cinemáticas acababa aquí y la otra también debe acabar ahí. Por tanto, ese dummy lo tenemos que mover. Ahí, precisamente. Ahí lo tenemos, uno de ellos. Y ahora este lo movemos donde está el otro también. Ahí lo tenemos, los dos ya en el mismo sitio. Entonces, uno de ellos iría a la articulación esta y el otro iría al dedo, que es aquí. Vale, recordar de nuevo que tendríamos por un lado el eslabón de la pinza, tendríamos la articulación 4 del motor, que es el motor de la pinza, tendríamos el balancín, tendríamos esta articulación, tendríamos el acoplador, tendríamos esta articulación y ya de nuevo, gracias a esta restricción, tendríamos el dedo con la articulación y volveríamos a la base de la pinza con lo que hemos cerrado el lazo. ¿De acuerdo? Bien, ya solo nos queda, en este caso, hacer que esta articulación que nos queda por aquí libre, que es la 16, dependerá de la base de la pinza. Luego, por tanto, depende de esto. Eso es. Y vamos a hacerla que sea dependiente. Fijaos, lo que vamos a hacer es que sea una articulación dependiente. De forma que la vamos a habilitar este Hybrid Operation, porque es una articulación que tiene que mover una pieza dinámica. Y vamos a hacer que dependa de la articulación 17.
que es esta de aquí. Por tanto, hacemos que dependa de la articulación 17, justo es, ¿vale? Y el signo, pues dependerá si es positivo o negativo conforme tengáis las articulaciones puestas, ¿vale? Pero vamos a hacer que sea así. Y que esa articulación mueva la pieza dinámica del dedo derecho, es decir, la 16 moverá la pieza dinámica del dedo derecho y a su vez esa moverá la pieza no dinámica del dedo derecho, que es aquí. Eso es. ¿Vale? Ahora ya solo nos queda implementar el código adecuado para poder abrir y cerrar pinza. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Mirad, tengo aquí un código, ya me he preparado con una función que ahora os explico, que lo único que hace es que, bueno, pues cuando la articulación 4, en este caso, esté abierta, pues lo que hace es que lo manda a 90 grados, que es cerrarla, y pondrá esta variable a false. En la siguiente vez que pulsemos o que llamemos esta función, vendrá este caso de aquí y pondrá la articulación 4 a 60 grados, que será una posición de abierto. ¿Vale? Entonces, para hacer eso necesitamos, por un lado, un botón. Es este código de aquí, ¿vale? Este código de aquí, que es el que llama precisamente a la función onGripper, ¿vale? Y que simplemente es un botón que pone open-close y que voy a poner o incorporar a mi interfaz que le voy a hacer aquí, al final del todo. ¿Vale? Y bueno, pues ya aquí he asumido directamente tengo el manejador de la 4, que lo pongo al principio a 90 grados, que esté cerrada. ¿Vale? Y ya a partir de ahí, cada vez que yo pulse el botón, llamará este código y ya y posicionará al servo como corresponde. Aquí no tengo que hacer nada con la 4. ¿De acuerdo? Pues yo creo que con esto, ahí lo tenemos. No funciona. Un gripper. La 4 está, el motor está habilitado. No, está deshabilitado. Perdón, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Lo tenéis, el resto de cosas del robot funcionan ahora perfectamente. Con lo que ya, con esto, hemos finalizado esta serie de videotutoriales. Muchas gracias.